Hola, bienvenidos al primer programa del mes de septiembre. Tiki, tiki, ti, comenzamos con las cuequitas, ¿cierto, Sebastián? ¿Cómo está nuestro chef y conductor, Sebastián? Muy bien, Eli, tú, bienvenidas. ¿Cómo estás? Cambiamos de set, cambiamos de estudio. ¿Le gusta? Pusimos una parrilla atrás. ¿Nos adueñamos? Sí, nos adueñamos completamente. ¿Cierto? Están todos invitados en las casas a venir a disfrutar de nuestro nuevo quincho. ¿O no es así? ¿No es nuestro? Sí, es nuestro. Pero ¿sabes qué? Vamos a una pausa y luego de eso ya empezamos con nuestra receta. Me parece súper bien, así primera que receta de septiembre. No se mueva de su asientito, ya regresamos. Quédate conmigo. El nuevo Mazda 6 redefine lo que significa un sedán deportivo. Para crear este vehículo, cada aspecto fue reconsiderado y rediseñado, hasta en el más mínimo detalle. Para el interior, los diseñadores de Mazda se concentraron en crear un refinado ambiente con materiales de alta calidad para entregar un trabajo superior, cuidando cada detalle. Incluso la pintura, dependiendo de qué ángulo uno la mire, capta la luz y sombra combinándola de tal forma que enfatiza la fuerza y belleza de la dinámica figura del Mazda 6. Todo diseñado para que el Mazda 6 redefina su segmento. Visítanos en la avenida principal de Zona Franca en el showroom de Reca Sur, Derco Center. Para degustar exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de Toro. Lunch and Restaurant. Lautaro Navarro 967. Reservas 2-24-6410. Pescadería Flor del Estrecho, gran variedad de productos frescos y ahumados, la mejor calidad y al mejor precio en pescados, mariscos, carnes, pollos y cecinas. Flor del Estrecho, Mercado Municipal de Punta Arenas, la mejor calidad y al mejor precio. Los nuevos modelos año 2014 de Nissan ya están en Automotriz en Jordan Zona Franca. El placer de conducir un Nissan lo encuentra en sus cómodos modelos Versa, Sentra y Note. Automóviles con una cilindrada de 1.6 y 1.8, cajas de 5 y 6 marchas, velocidad crucero. Modelos todos que vienen con alzavidrio eléctrico, encendido con botones, cierre centralizado y llantas de aleación. Crédito hasta 60 cuotas. Automotriz Jordan Zona Franca. Nissan. Elegancia a la máxima potencia. Tienda Bossé, una tradición, con las mejores colecciones de artículos de vestir para el hombre elegante de Punta Arenas. Camisas de invierno, leñadoras, villela y franela. Camisas de sport Philip Marcel, McGregor, Derogatis y Jason. Nueva línea de camisas juveniles Ten Point. Camisas de vestir Van Dyne en color fantasía, blancas, lisas y fantasía, puño simple y puño doble para colleras. Calcetines, ropa interior térmica de invierno, pijamas de algodón, polar y franela, tejidos con y sin manga. Tienda Bossé, preocupado en traer los mejores artículos para los regalones del hogar. Tienda Bossé, Boris 708.
Bienvenidos a mi oficina de corretaje Roma Propiedades. Si usted quiere comprar, vender o arrendar un inmueble, aquí estamos junto a mi equipo de trabajo para asesorarlo de una forma rápida, oportuna y eficiente. Los dejo invitados para ver los inmuebles que se ofrecen a la venta durante esta semana a través de este espacio publicitario, como asimismo a través de la página web www.romapropiedades.cl. Creativa Gourmet te invita a conocer todas las novedades de la prestigiosa línea Wellington. Creativa Gourmet, un mágico mundo de repostería y cocina para profesionales y autodidactas. Creativa Gourmet. Desde los campos de Chile, con las mejores siembras y cultivos de nuestra región, un nuevo concepto de frutas y verduras para Punta Arenas, Fruity Market. La mejor selección para usted, la mejor calidad para su familia, los sabores que siempre has buscado. Fruity Market, la más completa selección de frutas y verduras con un punto de maduración de excelencia. Fruity Market, Avenida España 01341 Interior, Fono 61221-1105. Atención, Comercial Omega junto a Maestros del Sur, ahora representantes oficiales de las marcas MyGas, Ventus, Blanic, Empresas Cauciño, Kitchen Eye y Equipalín, han traído hasta Punta Arenas la más completa línea para su cocina industrial y de casa. Almacenes y rubro en general de gastronomía, vengan a visitar nuestro showroom de Avenida España 0453 y Fañano 565, donde encontrará todo lo que usted necesita para iniciar su negocio de comida. Distribución de flete para Porvenir, Natales y Williams con descuentos especiales. Para favorecer a la pequeña y mediana empresa del área panadería y pastelería en sus emprendimientos, ahora Comercial Omega y Maestros del Sur. Ya regresamos de la pausa comercial junto a la mejor calidad en frutas y verduras. Ven a nuestro local de Fruity Market, productos de primera calidad al mejor precio. Todo para acompañar tus platos preferidos y darle ese toque distinto. Lo podrás encontrar en Avenida España 01341 Interior, Fruity Market. Y bueno, le cuento como siempre, hoy en Buena Mesa con los Buenos Muchachos, cocinamos empolvados. Empolvados. Le cuento los ingredientes. 4 huevos, 100 gramos de harina, 100 gramos de azúcar, 250 gramos de manjar y 50 gramos de azúcar flor. Aquí invitamos a la señora Flor, ¿o no? Azúcar flor, azúcar impalpable, azúcar en polvo. ¿Qué más? Era Julia la señora. No, pero estamos hablando de flor. No se llamaba Julia la señora. Oye, y bueno, te cuénteme cómo va la... Mira, en realidad esta receta es muy sencillita, una receta típica chilena, una receta característica de nosotros, pero que es bastante, bastante fácil de hacer. Para esto lo que necesitamos hacer primero es mezclar 2/3 del azúcar junto a las yemas. ¿Ya? Primero batimos las yemas a un punto que se llama rubans o punto letra, que en realidad es un punto de emulsión bastante firme que nos va a ayudar a la textura y a lo esponjoso de nuestros empolvados. ¿Ya? Esto en realidad es como hacer un bizcocho, es un batido bastante sencillo, no tiene mucha técnica en realidad, sino que simplemente batir. Eso es lo que necesitamos hacer. Como las recetas anteriores, esto a medida que vayamos mezclando, que se vaya emulsionando o que se vaya incorporando aire a nuestras yemas, lo que va a hacer es ir cambiando de color y tomando mucho, mucho más firmeza. ¿Ya? ¿Por qué las batimos en forma separada? Para poder así obtener una mayor esponjosidad, mayor incorporación de aire a nuestro producto. De esa forma, el resultado final va a ser óptimo, o el más parecido al original. Eso es, mira cómo va cambiando de color. Si notas bien cómo va cambiando de color es porque tienes HD. Si aún no contratas nuestro pack HD en TVT, llama, es súper sencillo, anda a buscar tu deco y vas a tener todo el campeonato nacional e internacional de fútbol en la mejor calidad de imagen. ¿O no? ¿Ya me quedé solo? Hola, Eli. Vino a dar la bienvenida y se nos fue. Quiere puro salir a zapatear la Eli para este 18.
Oye, tú me preguntarás si voy a hacer los empolvados en la parrilla. No, estamos preparando ya las siguientes recetas de la próxima semana. No, el capítulo de mañana. Sí, mañana sale ya en la parrilla. Mira cómo cambia el color. Súper rápido. ¿Notas, Oscar? ¿Puedes ver acá? No. Bastante rapidito. ¿Por qué se llama punto letra? Porque se supone que cuando esto está listo, tú puedes darle la forma de alguna letra mientras levantas, ¿cierto?, el aspa de la batidora. Lo mueves y si queda firme por más de 4 segundos, es que esto está listo. En este caso, seguimos batiendo. Hay que batir rápido. Como son 4 huevitos, 3 huevitos, en realidad la cantidad es bastante sencilla. No te va a costar mucho armar esta preparación o esta receta. Vamos a darle acá. Yo siempre bato las yemas primero. ¿Por qué? Porque las yemas te permiten mantener la emulsión mucho más rápido que las claras. O sea, mucho más tiempo que las claras. Entonces, en ese sentido, te va a ayudar. Mientras bate las claras, las yemas van a estar esperando para poderla mezclar. Vamos a darle un par de segundos más de batido. Eso es. Vamos por acá. El fueguito ya va. El horno, en este instante, lo voy a revisar. Vamos a ver cómo está el horno. Para los empolvados, en una cocina convencional como esta, o una cocina normal, lo que nosotros necesitamos es tenerlo a mitad de temperatura. Préndelo y déjalo en la mitad. Y con eso ya va a estar precaliente. Siempre es importante precalentar el horno. Tenerlo unos 10 a 15 minutos antes de empezar la preparación. Ya prendido, ya encendido. Así se va temperando y va quedando, obviamente, a una temperatura más pareja. ¿Por qué? Porque cuando la cámara del horno, ¿cierto?, no lleva prendida mucho rato, tiene el fuego concentrado en ciertos sectores solamente. Cuando ya está precalentado en forma pareja, vas a tener una temperatura envolvente que va así poder programar, o sea, vas a poder así cocinar mucho mejor tu preparación. Ok, yo creo que esto ya está. Vamos a revisar. Falta un poquito. Vamos a darle un poquito más de batido, más rápido. Si me permiten un segundo, dejo esto por acá. Vamos a traer las claras. Voy a lavar esto. Oye, es bien cómodo este quincho, ¿eh? Es bastante, bastante cómodo. Muy agradable, en realidad. Ya va a empezar la época del verano. Vamos a empezar a hacer más asado. Más carne a la parrilla, carne a la parrilla, ¿o no? Que venga esa época de... ¿Llegaremos a hacer un cordero al palo o no llegaremos a hacer un cordero al palo? Cualquier día de esto. ¿Qué dice la gente de la producción? A ver, cordero al palo este año, ¿no? Cerca de Navidad. Las claras, recuerda, las claras siempre que las vamos a hacer a punto nieve, ¿cierto? O semi batido, lo que tenemos que hacer nosotros es agregar el azúcar una vez que ya las claras se empiezan a subir. En forma de lluvia, bate, ¿cierto? Alrededor de un minuto, sin dejar de batir, le empiezas a agregar el azúcar en forma de lluvia. ¿Cuánto azúcar? Un tercio de la cantidad indicada en la receta. ¿Sí cómo se va subiendo en forma inmediata? Luego de eso, vamos a mezclar con la harina un poquito de polvo de hornear. Mira cómo se dobla en forma inmediata. Empieza en forma inmediata a subir, ya la incorporación del aire es bastante... Las burbujas o los alvéolos de aire que tiene
la clara se empiezan a hacer más pequeños. Al principio son grandes y de a poco se empiezan a hacer más pequeños. En este instante le vamos a agregar de a poquito el azúcar para que vaya tomando consistencia, brillo y color. Qué rápido pasó el año. Agosto se me fue volando, ya estamos en septiembre. Y sigue, y sigue, y sigue. Y un par de meses más ya vamos a estar pensando en los regalos de Navidad, en mi cumpleaños y en las proyecciones del 2015. Estaremos en 2015 acompañándolo en su casa todas las mañanas, todas las tardes. Yo creo que sí, pero se lo comunico después de esta pausa comercial. Vamos a ver nuestros auspiciadores y luego de eso ya montamos nuestro empolvado, horneamos y vayan preparando el cafecito. El mío ya está listo, vamos a la pausa y volvemos. Atención, ahora también para la venta, insumos ante pastelería y panadería. La más completa gama en chocolate de cobertura, mermelada en toda la línea para horneo relleno, membrillo para berlines, manjar, crema pastelera, merengues y por llegar toda la línea molde en panadería y pastelería. Desde los campos de Chile, con las mejores siembras y cultivos de nuestra región, un nuevo concepto de frutas y verduras para Punta Arenas, Fruity Market. La mejor selección para usted. La mejor calidad para su familia. Los sabores que siempre has buscado. Fruity Market, la más completa selección de frutas y verduras con un punto de maduración de excelencia. Fruity Market, Avenida España 01341 Interior, Fono 61221-1105. Para degustar exquisiteces con el sabor y aroma de un paladar exigente. Para saborear de una gastronomía a la carta de nuestros clientes. Para un encuentro con amigos y la familia. Sangre de Toro. Lantern Restaurant. Lautaro Navarro 967. Reservas 2-24-6410. Pescadería Flor del Estrecho, gran variedad de productos frescos y ahumados, la mejor calidad y al mejor precio en pescados, mariscos, carnes, pollos y cecinas. Flor del Estrecho, Mercado Municipal de Punta Arenas, la mejor calidad y al mejor precio. Emprende Librería Marangonich, una tradición en Magallanes desde 1925. Los invitamos a conocer nuestras diferentes áreas. Área de publicidad, con el mejor asesoramiento para su empresa, y área de diseño con las ideas más creativas. En el área de imprenta encontrará timbres de gomas, gran variedad de papelería e impresión de planos. Y en librería, artículos de arte, el mayor surtido de lápices, artículos de oficina y artículos escolares. Conoce nuestra exclusiva atención a instituciones y empresas y obtén los mejores precios. No olvide que contamos con 4 locales. En Avenida Colón, Mall Espacio Urbano Local 112, Lautaro Navarro, esquina Razzuriz. Y nuestra casa matriz ubicada en Lautaro Navarro 1169. Librería e imprenta Marangunich. Visítanos. No sueñes tu vida, vive tus sueños. Kia. Potencia, calidad, seguridad y elegancia. En Automotriz Jordan Zona Franca encuentra los automóviles Kia en sus diferentes modelos. Kia Sportage 4x2 y Kia Sorento 4x4 Full Equipo. Kia Carens con 3 corridas de asiento para una mayor capacidad. Junto a los hermosos Kia Rio Motor 1.4 en modelo de 2 y 4 puertas. Vehículos bencineros y diésel con una garantía de 3 años y mantención cada 15.000 kilómetros. Consulte por las diferentes opciones de pago. Automotriz Jordan Zona Franca. También esquía en Magallanes.
Tienda Bosé, una tradición, con las mejores colecciones de artículos de vestir para el hombre elegante de Punta Arenas. Camisas de invierno, leñadoras, villela y franela. Camisas de sport Philip Marcel, McGregor, Derogatis y Jason. Nueva línea de camisas juveniles Ten Point. Camisas de vestir Van Dyne, en color fantasía, blancas, lisas y fantasía, puño simple y puño doble para colleras. Calcetines, ropa interior térmica de invierno, pijamas de algodón, polar y franela, tejidos con y sin manga. Tienda Bosé, preocupado en traer los mejores artículos para los regalones del hogar. Tienda Bosé, Boris 708. Creativa Gourmet te invita a conocer todas las novedades de la prestigiosa línea Wellington. Creativa Gourmet, un mágico mundo de repostería y cocina para profesionales y autodidactas. Creativa Gourmet. Muy rápido. ¿Te acuerdas cuando eras chico? Y lo único que esperabas es que tu madre o tu padre te den una de estas para jugar al helado de merengue. Bastante bueno, un merengue francés. Yemas con azúcar, 2/3, y claras de huevo batida nieve con el otro tercio que nos quedó de nuestra azúcar. Harina, por lo general 4-0 sería genial esto, ¿ya? Si no tienes 4-0, 3-0 me da igual. Harina nacional también, ¿ya? Una puntita no muy grande de polvo de hornear, ¿ya? Esto nos va a ayudar a que se suban mucho, mucho, mucho más nuestros bizcochitos. Esto lo mezclamos con una pizca de sal para balancear sabores, para dar un poco de crocancia. Y lo fundamental de esta receta es que las claras de huevo van a las yemas. Una parte pequeña, como esto, las llevamos en forma inmediata. Sin mucha precaución y mucho cuidado, mezclamos. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a aligerar este batido, lo vamos a hacer un poco más suave. La yema de por sí queda apretada, queda tensa, queda bastante, bastante, bastante contraída. Entonces, al agregar la clara de huevo, que es mucho más livianita, de esta forma, yo no pierdo tanto incorporación de aire, que es lo que yo hice con el batido, y así suelto un poco las claras y me va a permitir, en una forma más pareja, mezclar mi batido a nieve junto con la harina. A mí me gusta, ya, esto no es como regla, en realidad la gente como que mezcla de alguna cosa. A mí en este caso, los empolvados específicamente, me gusta ir mezclando todo al mismo tiempo. ¿Por qué mezclo todo al mismo tiempo? Porque pierdo menor cantidad de aire al ir mezclando, ¿cierto? Al ir incorporando mi producto. Lo voy haciendo en forma inmediata, voy mezclando la harina junto con los batidos, que sería la yema y las claras en forma inmediata. Y eso me permite que se me pierda menos aire. En forma envolvente. Envolvente es de esta manera. Yo voy mezclando, ¿cierto? Y no voy revolviendo, porque si revuelvo, le saco el aire. En forma suavecita. Vamos haciendo esto, mira. Giro y paso por el centro. Giro y paso por el centro y se me va formando esta masita de bizcocho, en realidad, que eso es lo que son los empolvados, unos bizcochuelos, como unas galletitas de champán. Vale, como suenan las briquetas. Ok, oye, ¿qué hay para este 18 de bueno? ¿Qué vamos a hacer? Me siento solo, no es nuestro set, estamos en un quincho precioso todo esto. Muchas gracias al dueño de la casa y del quincho por convidarnos su espacio para poder hacer estas entretenidas y ricas recetas para usted, para que la pruebe. Si mira que pruebe esto en la casa, no que me diga, uy, vi la receta, da lo mismo, pruébala, cocina en tu casa. Ok, mira, de forma envolvente, nuevamente, con mucha seguridad.
Lo importante es no revolver fuerte, porque si revuelves fuerte, todo ese trabajo de batir las claras por un lado, las yemas por otro, de hacer que esto quede bastante bonito y parejo, se destruye. Ok, mira. Estamos ya con la masita, es una masita bastante suave, esponjosa, que no tiene mucha, mucha complicación. Una manga desechable o descartable. ¿Por qué utilizamos este tipo de manga? Porque es lisa, no es tan porosa, no tiene tanta línea entre medio y así no queda, no guarda impureza y al final es desechable, la puedes eliminar y sería. Pero esta específicamente es roja, es de este color porque aguanta temperatura. Puedes utilizar mezclas que tengan temperatura. Yo había visto un jarrito medidor por algún lado. Acá lo tengo. Lo voy a poner por acá. Y vamos a ver qué podemos hacer. Tiene un poco de agua. Así que lo vamos a secar. Bien sequito. ¿Para qué será el jarrito medidor? Me preguntarás tú. Para esto, mira. Cuando estamos trabajando solos en una cocina, necesitamos ayuda, tenemos estos jarritos. ¿Viste? El jarrito te ayuda a mantener bien posicionada la manga y así puedes, junto con una espátula mezquina, a tirar todo el batido y no perder nada. Eso, chuta, dejé la escoba. Eso es lo bueno de la pastelería, que no pierdes mucho en realidad. Se puede utilizar casi todo, como en el chocolate. Ensucian, manchan, pero como loco. Que los pasteleros siempre andan llenos de chocolate, cremas y cosas raras. Pero sí es bastante efectivo poder trabajar acá. Tenemos una lata de horno, papel mantequilla. Si no tienes papel mantequilla y tienes un silpat o una placa de silicona, te lo aconsejaría que lo utilices. Es bastante bueno en ese sentido la silicona. Con esta manga vamos a volver el jarro por acá y vamos a hacer un corte en forma de círculo, de que quede bien parejita la mezcla. Mira, secreto. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Para qué hago eso? Para poder posicionar mi papel mantequilla y así cuando lo meta al horno no se me mueve, no se me da vuelta o simplemente queda en la posición que yo quiero. Importante para la utilización de una manga. La manga, si eres diestro o si eres zurdo, como tú quieras, aprieta tu mano de trabajo, ¿ya? En la base de la manga. Y la otra parte, o la otra mano, lo que hace simplemente es guiar, no aprieta, porque si aprietas acá, generas temperatura, y al generar temperatura puedes ir echando a perder tu mezcla o tu masa. Entonces, para hacer un empolvado, yo tengo que posicionar la manga de esta manera y presionar suavemente para que vaya quedando con esa forma circular. Mira, nos vamos a hacer pequeñitos. Ten una buena distancia porque esto igual se expande un poco. Ya, mira. Y van quedando así como elevaditos. De esta forma. Y ahí tú le vas buscando, ¿cierto?, la posición que tú desees. Pero lo importante no es mover la manga para que vayan quedando hacia arriba. Una vez que posicionas tu manga, no la vuelves a mover. Y presionas suavemente, no con mucha fuerza, sino que con una fuerza medida, controlada, para que no se te escape la cantidad de relleno que quieres. Yo las voy a hacer pequeñitas porque las voy a llevar al horno un par de minutos y sería. Eso es. Obviamente trata que te queden parejos porque son empolvados. Son dos, uno por cada lado. Si no lo haces parejo, no vas a poder, ¿cierto? Me voy a agachar un poquito, va a ser más cómodo para que los veamos bien. Mira cómo brilla el batido. Eso es. Vamos dándole uno. ¿Cuántos somos hoy día? Como 8. Listo para la 11. Vamos a acelerar un poquito. Y repites el proceso, ¿cierto? Uno y otro. Recuerda, una vez que pones la manga no se vuelve a mover. El
Recuerda que el horno debe estar alrededor de 180 grados de temperatura. La última corrida. Se anduvo aburriendo el pastelero por este lado ya. Vamos a dejar esto. ¿A dónde va? Horno. Yo creo que aproximadamente a este tamaño no más de 5 minutos. Y con eso sería suficiente. Recuerda, el horno ya lo teníamos precalentado hace bastante rato. Yo voy a poner esto por aquí. Y nos deberíamos demorar, ¿cuánto? De 2 a 3 minutos. Vamos a ordenar, vamos a revisar esto. Y luego de eso ya empezamos a montar nuestros empolvados. Vamos y vuelvo al relojito. O si quieres me acompañas mientras yo ordeno. Preciosos, ¿o no? Bastante buenos, redonditos, infladitos, como se supone que deberían quedar. A ver, dame un minuto. Vamos a sacar este papelito de acá. Un poquito para enfriarles las bases. Recuerda que les pusimos... École cuá, dijera un amigo mío. ¿Ah? Johnny Jara, un afectuoso saludo a él. No sé si lo verá, pero... Vamos a aprovechar a mandarle un saludito a Johnny. Johnito. Mira, mira qué lindos. Los vamos a ir dejando por acá, Eli, mira. Llegó la Eli. Llegó la Eli. ¿Cómo estás, Eli? ¿Qué acusete? ¿A usted le pagan por acusete o no? Oiga, pero es que qué pasa que uno está trabajando y de repente se llama y dice, Eli. Tú. Ni me avisa. No pero me no avisa. Podía ir al baño. No, pero tiene que decir, pues. Míralo. Supongo Míralo. Que esto habrá quedado bien hecho, ¿cierto? Para que no me hagan ir al baño de nuevo. No, claro. Ah, ya. Me parece excelente. Oye, viste que si les pones... ten cuidado, igual se pueden romper. Si les pones papel mantequilla y luego sacas el papelito y lo dejas un segundo sobre una superficie un poco más helada, al cambiar la temperatura, en forma inmediata el producto se va a tender a despegar. Esto es porque es papel mantequilla. Si fuese un silpat o una placa de silicona, sería mucho más rápido. ¿Tú crees que el que se rompió se va a perder? Negativo. Que no se le escapen, que no se le escapen. No, tranquila, sí. Tú sabes que las cosas se hacen, ¿no? Vamos. La idea es llegar lo más cerca a la perfección, pero siempre en forma sin estrés. ¿Para qué nos vamos a estresar? Si nos podemos hacer la vida más fácil, ¿o no? Manjar. Yo quiero. Por supuesto, mira. Como son empolvados a la chilena, le vamos a poner mucho manjar. Espérate, 2, 4, 6. ¿Pero estos empolvados son de cóctel? 10. Sí, no? Lo hice más pequeñito para que se cocinen más rápido. Ay. Si usted lo quiere hacer más grande, los hace más grandes y se van a cocinar. Sí, yo voy a hacer uno del porte del plato de... comida. ¿Te digo algo, Eli? ¿Quieres mandar un saludo? Sí. Porque este me sobró. Ah, y mientras tanto yo tengo que... Está bien. Enviamos entonces nuestros saludos a los amigos de Facebook, de la página Buena Mesa con los Buenos Muchachos. Y están María Angélica Vivar, Teresa González. ¿Y sabe quién más envió saludos? No. Cabadón Hernando. Los chiquillos. Dice, buena receta, Sebastián. Y buen programa de los buenos muchachos. ¿Sabe a qué receta se refería? No. A la sémola con vino tinto. ¡Ah! ¿Por qué será? Quedó muy buena esa, ¿cierto? Oye, ellos están pero muy bien, ¿no? Felicitaciones a ese gran equipo de trabajo de la Cava. Don Hernando. Qué lindo los empolvaditos. Oye, yo hice una pequeña cantidad, me quedó batido. ¡Oh! Tenga cuidado que se le puede dar vuelta. Nos estamos yendo a escuchar la musiquita, ¿no? ¿Verdad? Sí. Escucha. Señor productor, usted siempre anda apurado. Usted nunca tiene tiempo. ¿Por qué nunca tiene tiempo el productor nuestro? ¿Será porque nunca alcanza a probar nada? Pero es que él está allá atrás, allá arriba. Pero yo esto lo voy a dejar un ladito. Y... Los vamos a empolvar, pues si son empolvados, ¿no? Obvio. Si no, no tiene gracia. Oye, era más fino el... era súper fino el... Harto azuquita, nomás. Total.
Mientras tanto yo voy agradeciendo la sintonía. En octubre nos vamos al gimnasio. Dale, 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 que septiembre hable, se puede. Hable por usted nomás. Dale, porque... que en septiembre se puede. ¿Sabes que octubre... yo no subo ni un kilito y como un montón? Empolvados. Sumamente suave, sumamente fácil. Pruébalo. Bate uno, bate el otro, mezclas con mucho cuidado. Al horno 3 minutos, manjar, un poco azúcar flor y llegó la Eli. ¡Qué fácil es hacer un programa así! Mi nombre es Sebastián Barría. Esto es Buena Mesa con los buenos muchachos. Muchas gracias y síguenos acompañando porque en septiembre te sorprenderemos desde aquí. Desde nuestro nicho. Muchas gracias, hasta luego. Te agradecemos, Sebastián, por estos ricos empolvados y les recordamos a usted, de lunes a viernes, 12:30 y 20:30 horas. Buena Mesa con los buenos muchachos. No se pierda nuestro próximo capítulo. Chau, chau. So don't delay.